programa que diriges tenía anteriormente otra denominación, ahora se llama Programa Supérate. ¿Qué cambios ha tenido el programa? Bueno, te comento, la verdad que este ha sido un año de grandes transformaciones. Nosotros desde la campaña, con la visión del presidente Luis Abinader y con las orientaciones de nuestra dirección política en el partido, diseñamos el programa de gobierno del presidente para estos próximos 4 años. Y precisamente uno de los aspectos que tuvo mayor protagonismo fue todo lo relacionado al sector social y el interés del presidente en transformar las políticas sociales que fueron realmente ayudar a la gente a superar la pobreza, a reducir la desigualdad y que lograra un cambio de paradigma donde no se administrara la pobreza como era lo que pasaba anteriormente, sino que realmente diseñáramos políticas que procuraran que la gente avanzara, se superara, pudiera lograr un bienestar para su vida y sus comunidades. Y justamente eso hicimos. El cambio de Progresando con Solidaridad a Supérate no es simplemente un cambio de nombre. Es un cambio de filosofía, es un cambio de visión, es la inclusión de nuevos enfoques y otro tipo de intervenciones que van cambiando esa idea de que el programa, el centro es darte dinero, la transferencia económica a una visión que busca crear capacidades para que la gente se vincule al mercado productivo, es decir, que las ayudas sociales sean transitorias, que atiendan una necesidad, que apoyen y sustenten a las personas que necesitan, pero que al mismo tiempo el rol del Estado de acompañamiento y de apoyo para salida de la pobreza se complemente con acciones concretas que ayuden a la gente a superar su condición de vulnerabilidad y al mismo tiempo a ser parte de la productividad y la generación de ingresos para la economía. Y justamente en el momento del COVID, pues cayó como anillo al dedo esta nueva estrategia, porque aprendimos de la pandemia esas lecciones que aquí a todo el mundo nos ha dado, y entonces incorporamos esos aprendizajes, la visión del presidente, los objetivos de desarrollo sostenible y la Estrategia Nacional de Desarrollo en una estrategia de lucha contra la pobreza que tiene como centro la gente, evidentemente como una de las prioridades y visiones de este gobierno, y que entiende la necesidad de fortalecer la capacidad de la gente, de vincularlo a la empleabilidad o al emprendimiento, y que también identifica el tema de la territorialidad como una prioridad para que las estrategias y acciones no sean iguales para todos. Hay una población que requiere una atención diferenciada y es justamente lo que hemos hecho con toda la transformación de Supérate. Yo puedo decir que desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente hemos vivido una muy buena experiencia con parte de tu equipo, sobre todo de los que están en el Departamento Dirección de Agricultura Familiar. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, el caso de Villa Popi. Me gustaría que comentaras, recordar que Villa Popi fueron los agricultores que desocuparon una parte del área protegida en Valle Nuevo y ocupan ahora Villa Popi con ustedes. Se ha hecho un trabajo muy bueno. Sí, definitivamente ese es un modelo de cómo la vinculación del Estado con el sector privado puede dar resultados que marquen la vida de gente y de comunidades. En el caso de Villa Popi, como muy bien señalas, es una comunidad en Constanza que fueron desplazados del parque y que están en una zona de amortiguamiento donde el Estado, con el apoyo de una familia importante, donó terrenos para que esas familias se instalaran ahí. Se le entregó tierra para el cultivo y se le construyeron algunas casas. Pero cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que esta gente, que en su mayoría era beneficiaria de los programas sociales, por eso teníamos la competencia de intervenir, pues no tenía herramientas, no tenía apoyo, no tenía acompañamiento del Estado. Se hizo un trabajo de evaluación de la situación de la comunidad con la FAO, se contrató un especialista internacional y se realizó un estudio de línea base para conocer la comunidad, las problemáticas y el potencial que tenía de desarrollo en el acompañamiento con ellos. Pues la verdad que este ha sido un año interesantísimo y de gran avance para Villa Popi. En solo un año hemos logrado que la comunidad primero se tecnifique a los agricultores. Con el apoyo de la Embajada de la Gran Bretaña, instalamos una estación meteorológica para que los agricultores puedan predecir cuándo tienen que regar los cultivos, en qué cantidades, cuánto tienen que también aplicar fertilizantes o algún tipo de abono. Y también logramos mejorar los sistemas de riego que tenían los productores. Seguimos trabajando con ellos, conectamos
con varias empresas, supermercados y una cadena de restaurantes importante que luego anunciaremos en su momento cuál es. Y al final, ya en este momento, Villa Poppy está generando ingresos importantes. Para que la gente tenga una idea, una familia que un agricultor vendía la lechuga a 5 pesos, ahora la vendía a 35. O sea, un agricultor que generaba promedio un ingreso mensual de 15 mil pesos, ahora genera ingresos de 100 mil. Pero no nos quedamos en una acción individual, sino que conformamos una cooperativa que el presidente aprobó. Logramos que el Banco Agrícola aprobara un préstamo para la cooperativa porque necesitan un camión refrigerado para trasladar las lechugas, que es el principal cultivo que se está potenciando en esa zona. Y además conseguimos que se hiciera una donación para la construcción de una empacadora. O sea, las familias que están ahí, los que no tienen tierra, van a poder ser contratados por la cooperativa para que tengan trabajo y entonces ahí lograr que toda la comunidad se involucre en el proceso productivo de ese sector. Y ese es el modelo que quisiéramos replicar en otras comunidades y que pretendemos hacerlo del otro lado del parque ustedes. Qué bueno que tú lo estás diciendo, porque esa iba a ser la siguiente pregunta, que la experiencia que ustedes han tenido en Villa Poppy la vamos a estar llevando del otro lado del parque, en el lado de Ocoa, donde ya se ha hecho un estudio muy importante de todos los grados de los niveles socioeconómicos de allí, y estamos terminando ese estudio. Sí, que va a ser muy interesante. Y lo bueno de esto sería que ya esos productores que van a ser movidos a otras áreas pueden ver la experiencia de Villa Poppy, pueden tener la confianza de que el Estado no los va a dejar solos, que tienen el acompañamiento, van a tener el respaldo y van a tener la seguridad de que donde se muevan a cultivar, a cosechar, tendrán la garantía de un sector privado, compradores que sin intermediarios, mediante la gestión del Estado, van a tener la venta garantizada de esos cultivos. Y eso es muy, muy importante, claro, sobre todo en todo el sector agrícola. Claro. Gloria, entrando en la materia, ya estamos llegando a fin de año y hemos visto el anuncio del presidente sobre el bono navideño. Así es. Me gustaría que tú dieras detalles sobre eso. Bueno, la verdad es que el bono navideño el año pasado dignificó la Navidad, y a pesar de haber salido en medio de un proceso tan complejo de la pandemia en su momento quizás de mayor crisis, pues salió muy bien. Se hizo una entrega casa a casa vinculado con el mapa de pobreza de Siuben. Se utilizaron mecanismos como las iglesias, fundaciones, el caso también del Congreso Dominicano, que los legisladores cumplen un rol muy activo en las comunidades y son un canal importante para conectarnos, las alcaldías, las gobernaciones. Se hizo un grandioso trabajo. Entonces, este año, el presidente, que yo digo que arrancó la Navidad con bastante tiempo, o sea, ya aquí estamos en Navidad, con el anuncio, exacto, del presidente, el lunes arrancó la Navidad, exacto, en República Dominicana, o sea, dos meses antes, pero muy bien. O sea, yo creo que tenemos que completar y celebrar el doble, como el año pasado no pudimos celebrar, pues entonces ahora nos va a tocar celebrar el doble. Entonces, este año se ha aumentado la cantidad de personas. El año pasado era 1 millón de tarjetas para el bono navideño por un valor de 1.500 pesos. Este año son 1.750.000 tarjetas con 1.500 pesos que la gente va a poder utilizar para la compra de su cena navideña. Evitaremos esos tumultos, esas filas, esas cajas, todo ese desastre, ese desorden que se bueno vivió en el pasado. Eso es bueno señalarlo. Ya no tendremos ese caos. O sea, eso era una imagen degradante, y creo que el presidente, para mí, una de las acciones que más han dignificado a nuestra gente más pobre es eso, el que las ayudas sociales no se vean como una dádiva, sino como un derecho que tiene el ciudadano, a que haya una redistribución, de que si este país creció en términos económicos, pues entonces hay que también repartir para esos que menos tienen. Y justamente ese es el espíritu del bono navideño, garantizando esa visión de solidaridad que a todos los dominicanos nos ha caracterizado por siempre. Recuérdanos un poco el cómo se activa, bueno, la tarjeta. Ustedes saben que esta es una tarjeta que va a estar vinculada a una activación por la cédula. No todas las personas podrán activar la tarjeta, ya que es un programa para la persona que no tienen recursos. Claro. O sea, eso no es para todos, es para las personas que no son empleados, para las personas que no son empleados del sector público ni privado, para las personas que no están vinculadas a los programas sociales. Esto es un complemento, o sea, que el que tiene la tarjeta Supérate no va a poder activar con su cédula
la tarjeta del bono navideño. O sea, la idea es que esto llegue realmente a quienes más necesitan. Y por eso nosotros hemos sido muy rigurosos en todo el proceso de selección de la base de datos, porque hay gente que quizá va a tener la tarjeta y no la va a poder usar. O sea, que es bueno que se sepa que si usted es empleado público o privado o está vinculado a alguno de los programas sociales del gobierno, no podrá activar la tarjeta del bono navideño. El uso de esta tarjeta será en todos los supermercados, como el año pasado, en establecimientos donde exista un verifón para transar la tarjeta. Es una tarjeta de débito. Es una tarjeta de débito. Usted puede usarla para adquirir esos alimentos, de sobre todo de la Navidad, que es lo Correcto. Que queremos que la persona puedan utilizarlo. A partir del día 4 se inicia las entregas, pero no es que se van a entregar todas juntas, sino que arrancamos con un calendario por provincias y por los diferentes mecanismos, porque hay mucha gente que ya cree que repartir 1.750.000 no es cualquier cosa. Y toma repartirlo tiempo bien, y hacerlo bien. O sea, pero Correcto. Sí, arrancamos el día 4 en Gran Santo Domingo y luego estaremos durante la semana, en los próximos 10 días, en todo el territorio nacional, de manera distribuida en un calendario que también lo podremos anunciar ya la semana próxima. Hay otro programa que me llama la atención, es el programa Bebe, Piénsalo Bien y Crecer en Valores. Danos datos sobre ese programa. Bueno, sí, definitivamente son de las acciones que caracterizan el espíritu de esta institución, que no es solo transferencia y capacitación, sino también acompañamiento familiar y creación de capacidades a esas familias y todo el proyecto para que la gente, las problemáticas como embarazo en adolescente, como los temas de violencia, pues comencemos a hacer esos cambios de conducta. En el caso de los programas de prevención de embarazo, como Bebé Piénsalo Bien, como es el caso también del programa, el programa piloto que llevamos con UNICEF de la reducción de los matrimonios y uniones tempranas, han sido un espacio para acompañar, crear conciencia y capacitar, y sobre todo ir poco a poco haciendo ese cambio de cultura acerca de estas cosas que en el pasado se han visto normalizadas. Y justamente nosotros hemos querido, en este esfuerzo de acompañar a estas familias, también introducir estos proyectos. En el caso de Crecer en Valores, hemos hecho una alianza con el Ministerio de Interior y quiero destacar esto porque algo que ha caracterizado a este gobierno y que ha caracterizado a nuestras instituciones es esa articulación que hemos podido desarrollar, donde todos identificamos en qué espacios nos podemos unificar y trabajamos juntos. Eso garantiza eficiencia de los recursos públicos y además alcances mayores en las políticas que se están implementando. En el caso de Crecer en Valores, junto al programa País Seguro, Mi País Seguro, hemos estado acompañando al Ministerio de Industria, de Interior y Policía en todos los esfuerzos territoriales, llevando programas de capacitación para los jóvenes, de pintura, de artes, justamente para también agregar nuevos elementos a lo que sería este proceso de seguridad para la ciudadanía, de la lucha contra la delincuencia, que no es solamente el orden, sino que también tiene que ver con la creación de oportunidades para los jóvenes, con la capacidad para generar iniciativas de esparcimiento, de arte, de cultura, que tanta falta le hace a nuestra juventud. Así es. Gloria, yo quiero darte las gracias por haber estado con nosotros, desearte el mejor de los éxitos. Sé que el año 2022 va a continuar, supérate en distintas fases y etapas. Así es, tenemos un gran desafío. Justo esta semana hemos lanzado el piloto de las comunidades de cuidado, que en combinación con el MEPID y 11 instituciones del Estado, se está presentando al país como una nueva apuesta para garantizar derechos de los dominicanos y las dominicanas y de las poblaciones más vulnerables del programa Supérate, a tener ese servicio de cuidado domiciliario y también en los espacios de la estructura tradicional del sistema de cuidados, es decir, las personas adultos mayores, las personas con discapacidad o primeros infantes que tenemos en casa y que tienen una condición, por ejemplo, que no pueden ir a un centro, sino que están en su casa con una dependencia. Pues ahora la novedad de este gobierno es que vamos a desarrollar una red de personas que de manera domiciliaria van a ir a dar ese servicio, ese apoyo. Y yo sé que tú tienes una invitada que va a comentar un poco más de eso. Claro. Así que yo lo dejo para que ella sea la que ponga todo eso. Hemos establecido una excelente antesala.
Gloria, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Amigos televidentes, después de la pausa, vamos a hablar sobre el plan piloto que Gloria anticipó de comunidades de cuidado, que estará a cargo de Rosa Cañete, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Con ella estaremos conversando en el próximo segmento.